Bienvenidos a otra edición de este su programa de la Revista de Medicina y Salud Pública. Hoy estamos desde la Convención Anual de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría. Me acompaña la presidenta entrante, la pediatra doctora Carmen Suárez. ¿Cómo se encuentra? Bien contenta de estar aquí en este gran evento. Bueno, y es una organización de muchos años ya. Aquí la Esta organización lleva muchísimos años. Este es nuestro congreso número 67. Estamos bien motivados porque tenemos muy buena audiencia de muchísimos pediatras del país y también se incluyen algunos otros médicos que ven pacientes pediátricos, así que podemos dar nuestra información a varias personas. Este año, ¿cuáles son los principales temas de la convención? Pues todos los años vamos a hablar de todos los temas que envuelven la pediatría, pero este año tenemos mucho interés en dar información sobre el vaping, que es un problema de salud pública muy serio. Estamos hablando bastante de autismo, que también es un problema de salud serio y que cada vez tenemos más información. Y obviamente se habla del tópico de coronavirus e infecciones. Claro, que todavía vamos a aclarar que todavía no ha llegado el coronavirus o no se ha registrado un caso en Puerto Rico. Así que, pues, pero sí vamos a hablar de eso más adelante. Pues sí nos gustaría saber además qué otras actividades hay aquí. Vi que hay la exhibición de proyectos científicos también. Sí, nosotros siempre incluimos en nuestro congreso la participación de los residentes de pediatría de los diferentes programas de residencia del país. Hacemos un área de los posters, se llaman posters, que son la información de los trabajos o proyectos científicos que ellos están haciendo y que podrían publicar en revistas prestigiosas de la pediatría nacional e internacional. Y la mayoría relacionada con nuestra población infantil. Los casos salen de Puerto Rico. De Puerto Rico, que es bueno que lo sepa también el público, que acompañado del estudio, ¿verdad?, la medicina, la preparación para tratar al paciente, pues también sigue continuamente la investigación. Eso también los estimula a mantenerse científicamente bien al día y los motiva a continuar haciendo proyectos de investigación y posibles ayudas a la comunidad mundial. Claro, y descubrimientos. Pues claro. Por supuesto. Esa es la importancia de la celebración de congresos como este y otros de tipo profesional, donde se da esa educación continua también. Y nosotros pues traemos speakers o conferenciantes, tenemos muchísimos locales que son excelentes, pero contamos con la participación de otros miembros de la sociedad pediátrica de otros lugares, sobre todo Estados Unidos. Este año tenemos el placer, y como casi todos los años, de que la Academia Americana de Pediatría contribuya con nosotros y vengan a darnos charlas. Realmente la Academia Americana de Pediatría va a ser la entidad que va a recibir la información de todo el mundo sobre cualquier asunto de salud que envuelve a los niños y hace sus propias recomendaciones. Esas son las recomendaciones que nosotros esperamos que los pediatras sigan en el tratamiento de los pacientes. Claro, y viendo que el concepto de salud es holístico, no es solamente el cuerpo. Por ejemplo, le puedo mencionar que habían guías, incluso si uno tiene una piscina, una alberca, un cuerpo de agua cerca o en la casa, cómo también proteger a los niños de eso. Definitivamente. Por lo tanto, pues ese concepto de salud para los niños es bien amplio. La salud de los niños va a envolver el amor que reciben en la casa, la seguridad que le proveemos, como estás hablando, si hay piscinas, etcétera. El tiempo es que están envueltos en los medios, metidos en las computadoras, la pobre actividad física, una nutrición que promueva un buen estado de salud física en general. Así que todos esos temas son importantes, la academia nos ayuda y nosotros aquí queremos que los pediatras estén bien al día en lo último que hay en todos esos temas. Pues ahora que usted menciona sobre el uso de los aparatos electrónicos, ¿verdad?, que va acompañado del sedentarismo. Exactamente. Pues, leí recientemente que sí, que hay un daño grandísimo, no solamente sobre la visión, sino también, ¿verdad?, sobre su interacción social futura, si está ese niño mucho tiempo. ¿Cuál es la recomendación general? La recomendación general es menos de 2 horas al día, después de los 2 a 3 años de edad, es que los vamos a exponer a algo electrónico, y menos de 2 horas al día. Tenemos que asegurarnos que haya actividad física y que haya contacto con las demás personas, que se puedan desenvolver socialmente, que haya juego. Eso es muy importante y lo estamos viendo muy limitado. Aparte de eso, no se exponen al sol, no tienen vitamina D, la vista y la obesidad. No, y pues no hacen actividad física como, suficiente, ¿verdad?, como en otras generaciones, que se jugaba en la calle, en el patio. 30 a 40 minutos al día de ejercicio es lo que se recomienda, que los pacientes sudan y el corazón vaya rápido, y eso no lo estamos viendo en esta generación debido a la exposición a la tecnología, y es algo de mucho preocupación, porque sabemos que esta generación
muy probablemente va a morir a una edad más joven que la edad que sus padres murieron. Y eso es bien alarmante. Y todo comienza desde que son niños. Todo comienza. La importancia de ese pediatra. Todo comienza. Bueno, sí. Desde el embarazo, que ahí hay que comenzarlos a proteger con una buena nutrición a la madre y con vacunas que protejan a ese recién nacido de enfermedades que pueden ser mortales en la edad antes de los 2 meses. Claro que sí. Y el pediatra es el médico que más tiempo trata y tiene relación con una persona, porque desde que nace hasta los 21 años, ¿verdad? Hasta los 21 años y a veces puede ser más, pero hasta los 21 años. Y cuando se convierten en padres, oye, le llevan el niño, pues. A veces vienen más enfermos que los hijos y entonces hay que verlos a ellos porque el niño está mejor. Claro, y o sea que la relación es larga, es bien larga. Sí, es bien larga. En la vida es muy bonito. De esa persona. Es muy gratificante para nosotros porque si ponemos nuestro granito de arena, nosotros entendemos que vamos a dar un mejor futuro para el paciente y para los que vengan después. Claro que sí, y para Puerto Rico, porque tendríamos una población más saludable y para el mundo también. Ahora que hablamos de temas puntuales, esta convención se está dando en una temporada en que en Puerto Rico hay una serie de sismos y hay una emergencia en varios pueblos, ya se sigue expandiendo, ¿verdad?, la ola de efectos de esos temblores y el terremoto, y hay muchos niños afectados, principalmente por la situación emocional. ¿Usted ha confrontado esas situaciones en la Definitivamente. Oficina? Tengo pacientes que no sienten los temblores y están como si nada. Tengo pacientes que no pueden dejar de llorar en la escuela todo el día, desde que los dejan hasta que los recogen. O sea, esto es una gama de gente con afección bien leve y otros muy severas. Nos preocupa mucho el futuro de estos niños que pueden presentar estrés postraumático en algún momento. No tiene que ser ahora, pero puede ocurrir. O sea, que los efectos de lo que están sintiendo, si no se trata sobre todo ahora, va a durar quizás toda su adultez. Eso es así. O se puede manifestar en algún momento de la vida que uno no lo esperaría. Definitivamente, los niños se tienen que sentir seguros en su entorno, ya sea en su hogar o en su escuela. Es sumamente importante asegurarles que están seguros en esos lugares. Los padres o cuidadores, porque digo cuidadores porque muchos están en la escuela cuando puede ocurrir un sismo, ¿verdad? Tienen que mantener control, porque el niño va a reaccionar más a lo que ve en su cuidador que al evento que está ocurriendo. Así que si un adulto que está capacitado está en control, el niño muy probablemente va a estar menos afectado. Deben saber qué hacer. Debe haber algún plan que se haya discutido y que lo hayan practicado. Debe haber una mochila que te dé seguridad de que si pasa algo, tú estás protegido. Se debe hablar del tema, porque ahí los niños expresan cuáles son sus temores y ahí uno puede intervenir en explicarles por qué ese temor no debe ser tan fuerte. Qué bien. Son algunas de las cosas que podemos hacer. No, me parece fantástico, y sobre todo el que los adultos debemos estar más preparados incluso para poder influenciar a esos niños, a esos menores de edad, porque sabemos que somos espejo, ¿verdad? Ellos reflejan lo que somos. Eso es así. Lo que hacemos. Y un punto muy importante es que si vemos que a un niño se le está afectando su vida diaria, tiene que buscar ayuda psicológica. No debemos esperar, no debemos dejar que eso se quede ahí porque puede empeorar la situación. Así que si el niño está muy afectado, es mejor ir a un psicólogo. Qué para bien. Manejar el y el primer paso quizás consultar con el pediatra, que es su médico de cabecera, su médico primario, para orientarse. Así mismo es. Pues muchísimas gracias, doctora. No sé si quisiera pues alguna otra comunicación respecto a la asamblea. ¿Dura hasta mañana? La asamblea empezó el viernes, dura hasta el domingo. También tenemos nuestra reunión anual de todos los miembros de la sociedad, así que discutiremos nuevos planes. Ahí entro yo como futura presidenta a escuchar a mis pediatras del país y trabajar para el bienestar de ellos, que va a redundar en el bienestar de los niños de Puerto Rico. Qué bien, y ya usted anticipó cuáles son los temas principales, porque son todos temas de mucha actualidad. Sí. No hablamos del vapeo, quizás lo hablemos más adelante en el programa, pero el tema de los virus, la influenza, el coronavirus. Temas importantísimos. La obesidad y la diabetes en los niños también. Así mismo. Pues muchísimas gracias, doctora. Muchas Mucho gracias éxito. A ustedes. Gracias, veremos eso espero. El próximo año en la convención también, y nosotros nos vamos a una breve pausa y regresamos con más en temas de pediatría desde la convención anual de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría.
Regresamos a la convención anual de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría, la convención número 67. Me acompaña su secretaria, la pediatra Ana Tati Medina. ¿Cómo se encuentra, doctora? Muy bien y muy buenos días y muchos saludos a ti y a las personas que están escuchando esta grabación. Estamos muy contentos con la convención. Sí, y queríamos hablar sobre uno de los temas que también se toca acá y que tiene mucho que ver con las cosas que pasan en Puerto Rico y en el planeta, que son los desastres, ¿verdad? Y cómo manejamos el diabetes en niños durante tiempos de desastre y de emergencia. Pues nada, quería siempre recordar que Puerto Rico está en una área que está expuesta a fenómenos naturales, no solamente los huracanes, tan recientes como todo el mes de enero, pues estuvimos expuestos y sufrimos de muchísimos terremotos y las réplicas que venían después, lo que dicen aftershocks en inglés, y no fue, y todavía no estábamos recuperados del desastre natural tan importante que fue septiembre 20, 2017, que fue el huracán María. Así que los diabéticos, e importantemente los niños diabéticos, tienen que estar preparados para esto porque dependen de sus familiares, dependen de sus amigos, y tenemos que tener como una guía que nos ayuden para desastres naturales, y de eso quería hacerles varios comentarios. Claro, muchos van a centros, ¿verdad?, de gobierno, donde ya hay toda una estructura y un sistema de apoyo, pero otros permanecen quizás en casa de un familiar, fuera, se van, salen de su entorno, entonces ahí se le interrumpe, ¿verdad?, todo el tratamiento. Pues fíjate, no es solamente porque tengan que salir de las casas, es que en las mismas casas debe haber una preparación. Si quieres te puedo dar par de guía, porque es importantísimo siempre que cualquier persona que esté enferma, no tiene que ser diabetes, aunque el tema esté diabetes, debe tener un punto de encuentro con familiares y amigos. Que se sepa, si no nos vemos o nos separamos, en tal lugar nos vamos a encontrar. Y esa es una buena costumbre que hasta lo hacíamos cuando estudiamos en la Universidad de Puerto Rico y habían huelgas y cosas importantes. Mis hermanos y yo teníamos un punto de encuentro. Si algo pasaba, estábamos allí. Y es interesante cómo son cosas que se aplican ahora también. En cuanto a los diabéticos, o en general vamos a decir que también puede aplicar para personas que tienen enfermedades crónicas o importantes, uno debe saber exactamente y tenerlo por escrito, porque no todo el mundo lo va a poder hablar, de qué uno padece, qué condición yo padezco, cuáles medicamentos yo estoy tomando, con nombre, apellido y dosis. Y eso es importante tenerlo escrito, porque quizás uno tenga una pérdida de conciencia, ¿verdad? No esté hábil, como usted dice, para hablar, y otra persona lo puede leer. Todo escrito. Alergias que uno padezca, bien importante, las vacunas que uno tiene puestas, la vacunación que uno tenga. Esas son las cosas básicas, después que uno piensa cuál va a ser el punto de encuentro. Aparte de eso, uno debe saber cuál es el médico de uno, tenerlo escrito, yo voy a tal clínica, donde yo me hospitalizo. Y después entonces uno preocuparse qué uno debe tener encima o en una mochila. Y particularmente si es el diabético siempre debe tener una fuente de carbohidrato o de azúcar, por si le baja el azúcar, que eso pueden ser jugos que no sean de los que se pueden dañar, digamos que estén enlatados, pastillas de gel, algún tipo de barra nutritiva que uno tenga. Aparte de eso, comida que sea nutritiva, que debe ser por 3 días, porque va a ser enlatada, que es lo más barato, y tener siempre el abridor que uno necesita para ello. Claro, ahí, pues si hay problemas, digamos, de dieta, que tenga que seguir algún tipo de dieta particular. Pues esa dieta debe estar adaptada a comidas que no sean perecederas, y siempre incluir el abridor. En todas las mochilas de emergencia uno debe tener algo que le pueda avisar a uno qué está pasando afuera y qué yo tengo que hacer si yo estoy en un peligro y nadie me está oyendo, como un pito, una soga, un cuchillo, radiotransistores, pero con baterías extra. Y ya que estamos en ese tema, linterna, aunque sean pequeñas, con baterías extra. Cambio de ropa, por lo menos un cambio de ropa que incluya ropa interior. Agua, debe ser 1 galón por día, por persona.
que equivale a que uno tenga para 3 días. Así que 3 galones para 3 días sería lo mínimo que uno debe tener encima. De estos wipes que decimos, paños, que son húmedos para el aseo de uno. Eso le iba a preguntar, porque en los tiempos modernos en que vivimos, donde hay la proliferación de tantos virus y tantas enfermedades, uh-huh. y sobre todo si hay muchas personas en un mismo lugar, uh-huh. pues la higiene es bien importante. Importante. Tener siempre repelente de mosquitos. En Puerto Rico va a haber mosquitos todo el año, aunque no sea temporada fuerte, que decimos de huracanes de junio a noviembre. En general, en Puerto Rico tenemos mosquitos todo el año. Y no sé si te han dado cuenta ustedes, yo no sé, el mes pasado hubo una semana que había mosquitos en todas partes. No sé si lo percibiste. Y aparte de repelente personal, también el insecticida que uno tiene que estar echando al alrededor. Pues en esa mochila, que uno tenga todas estas cosas y todos los documentos que estoy hablando, uno tiene que estar pendiente a que no estén expirados. Entonces, en esa mochila también uno debe tener por lo menos medicamentos para 3 días. Y ahora voy al tema de las insulinas, que siempre se pregunta mucho, si no tengo electricidad, ¿qué hago? Hay una regla general en la medicina, que después vamos a hablar de las excepciones. La regla general es que si su medicamento es insulina inyectable, la regla general es que dura 30 días sin refrigeración, siempre y cuando la temperatura sea 86 grados Fahrenheit o menos. O sea que en Puerto Rico o en el trópico, pues sí tenemos ese reto, porque aquí las temperaturas usualmente están en los 90 grados. Pero sabemos que con esos grados, que no es todos los días, va a estar todo bien. 86 grados centígrados o menos corresponden a 30 grados centígrados o menos. ¿Qué pasa? Si hay alguna excepción de un inyectable, su médico va a tener que decirle, mira, aunque la mayoría abrumadora de las insulinas tienen esta regla, la tuya cambia un poquito. Pero eso tiene que saberlo la persona, y no es un tema que yo pueda discutir en poco tiempo. De todas las inyectables que hay en el mercado, si hay alguna excepción que dura menos o más, pero como regla general, 30 días, 86 grados centígrados o menos es lo que se entiende que puede estar una insulina. No bote su insulina sin consultar primero, porque hubo muchas personas que botaron insulina cuando se les fue la luz, perdieron dinero. Las insulinas están tan caras que el que no lo sabe, póngase a leer sobre ello. Y doctora, ¿y el cambio de temperatura? Porque si estuvo refrigerada y después está no en tiene el calor, que ver, no tiene que ver, no la afecta. Por eso le estamos diciendo, no cambien sus insulinas. Asuman que va a servir. Algo es mejor que nada, oriéntese bien. Porque como supimos de tantas personas que sencillamente las botaron, nos quedamos preocupados del costo, todo lo que se botó. Se quedan sin nada, y en lo que se coge el surtido otra vez es muchísimo problema. Pero como esa pregunta la hacen mucho, quería tener esa aclaración desde ahora. Claro, y eso aplica para todas las emergencias, e incluso claro. Cuando la persona viaja, y sobre Exacto. todo si viaja con niños, ¿verdad? Tiene que ir preparado para enfrentar cualquier situación que se le de imprevisto que se le presente. Esta es una convención de pediatría y el niño depende de su familia, sus cuidadores y sus amigos. Es decir, que si sus cuidadores, su familia, sus padres o sus abuelos no están preparados para responder a un desastre con buena preparación, el niño por su cuenta va a ser difícil, a menos que sea un niño adolescente sumamente maduro, de él mismo coger su motetito y ponerlo en un sitio. Así que en el niño siempre todo es a través del papá. Hay niños que entienden instrucciones fácilmente, y las escuelas, te digo porque tengo 4 nietos, una de 17, que es un adulto, y 3 de 8 años. Y los peques me han dicho que en su escuela les están hablando de qué hacer en desastre. Me recuerdo cuando los huracanes les hablaban que el lugar más seguro era el baño. Y me recuerdo ellos preocupados, que todos estábamos en mi casa. Ellos no querían que lo encerraran en el baño y estaban asustaditos, tenían 5 o 6 años. De meterlos en el baño, hubo que explicarle que es el lugar más seguro y no van a estar en el baño solo, están con los papás. Pero ahora con los terremotos,
me consta, por lo menos en las escuelas que están los nietos míos, les están hablando continuamente de los terremotos, y los padres inclusive fueron unas educativas. Por eso el aspecto emocional, psicológico, es una gran parte del bienestar de ese menor de edad, y eso hay que atenderlo también. Hay que atenderlo. Y cuando decimos salud física y emocional, no puedo recalcarlo más. Mi esposo, que es endocrinólogo, fue a uno de los pueblos con un grupo del colegio médico, y él veía los diabéticos, Tati, estaban bien atendidos. Emocionalmente necesitaban mucha ayuda a muchas personas. Así que hemos detectado con María, y ahora tan reciente con los terremotos, que las réplicas siguen, y en Ponce y en los lugares del sur se siente mucho más que en San Juan. El estado emocional es preocupante, y esa ayuda es bien importante, de tranquilizar, pues, de mucha ansiedad. Y pues en ese sentido también debemos proveer, digamos, algo de distracción y entretenimiento en esa mochila. Sí, bueno, se me olvidó comentar que entre otras cosas siempre ponemos bolígrafo o lápiz y ¿cómo se llama? Una libreta. Y papel o libreta. Y en la mochila que se preparó, que esa referencia de la mochila para el diabético la hizo la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología, que mi esposo pertenece, y él prepara ese listín hace muchísimos años, habla de bolígrafos o con papel, pero es verdad, entretenimiento, algo que te estés leyendo. Y recuerden que los celulares, que los usamos muchísimo, deben tener batería extra. Claro, y porque empiezan a usar los juegos. Que no tengamos electricidad corriente, ¿no? Eso es verdad, para cargar, hay cargadores solares, y sucede que las personas usan mucho el celular para entretenimiento, para bajar la ansiedad. Los niños usan videojuegos, los adultos también, ahí se les gasta la batería. Así que el entretenimiento en forma de libros y pinta libros con crayola, me parece magnífica idea. Sí, yo estuve en la región sur y conversé con una abuela, que ella también cogió un libro de pintar, tomó un libro de pintar con crayolas porque decía que le ayudaba. Le ayudaba en el estrés. Que mientras la nieta lo hacía, pues ella también lo hacía. Y le ayudaba a manejar qué la bien, ansiedad. Qué bien, o sea, qué que bien. Funciona para adultos también. Seguro que sí. ¿Algún otro consejo para el padre en el manejo, ya no tanto de la diabetes, quizás de otras condiciones en tiempos de emergencia? Yo diría que el papá tiene que estar consciente, y muchas personas no saben ni los medicamentos que toman. Yo diría que la labor de los cuidadores es que tengan por escrito lo que sus hijos y ellos toman, que no confíen en la memoria, y que en su cartera o su mochila debe estar donde ellos están. Si se montan en el carro, está en el carro. Si van para la escuela, hay escuelas como Marista, lo sé, que tienen sus mochilitas en la escuela los niños. Hicieron que los papás prepararan cosas de emergencia para la misma escuela. Es decir, que mi recomendación es que todo lo que uno tiene para sobrevivir y subsistencia de una persona sana y enferma tiene que estar con la persona. No puede estar, si usted se montó en el carro y se fue a trabajar y lo dejó en la casa, no le funciona en el trabajo. En ese sentido, muy pocos hacemos eso de cargar. Estoy de acuerdo, yo soy una. Con esa mochila, pero sí lo más cerca posible. Es el líder de la mochila, que la mochila esté con uno, que esté con uno, sinceramente. Y estar atento, que si hay un anuncio que viene del gobierno que está hablando que usted no debe estar en una zona, en una área, pues usted abandonarla, seguir instrucciones y hablar a los niños, decirle, vamos a estar contigo, todo va a estar bien. Ha habido problemas, pero siempre hay mejoría, siempre hay esperanza. Claro que yo sí, diría que porque los niños dependen emocionalmente y también, oyen mucho, psicológicamente oyen, de esos adultos. Que les y oyen conversaciones que a veces no deben estar escuchando. El niño para el oído de una forma y a veces lo que recuerda es lo que más miedo le dio. Así es, todos sabemos eso por nuestros recuerdos infantiles. Oh, seguro que sí. Esas experiencias traumáticas y de mucho miedo. Sí. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido un placer, como siempre. Me gusta dirigirme a público porque me siento que es mi labor, que es mi deber, y disfruto mucho de estar contigo. Y de las que siempre hemos estado, también, sí, de las donde convenciones. Venimos a aprender muchísimo, doctora, y a refrescar nuestros conocimientos
porque sí. Y usted ya nos puso a trabajar, a pensar nuevamente, esa mochila hay que tenerla cerca. Seguro, y tu equipo que siempre está, me gusta estar con ellos también porque son, trabajan, ustedes trabajan como con una paz. Con paz y amor, porque de eso se trata, ¿verdad? Sí. Este es un tema de salud, el tema de la salud es un tema importante, es un tema universal, o sea que esta información que ahora aplica en Puerto Rico, que estamos hablando por la situación que atravesamos nosotros, es para todos los padres en todas partes del mundo. Estoy para servir siempre, mucho gusto. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más información sobre la salud de nuestros niños, de pediatría. Una pausa y regresamos en breve. Regresamos a la convención anual de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría. Me acompaña la infectóloga pediátrica, la doctora Iris Cardona. ¿Cómo se encuentra, doctora? Muy bien, buenos días, Mayra. Gracias por la oportunidad. Gracias por sentarse un rato aquí con nosotros a conversar sobre un tema que preocupa muchísimo siempre a los padres, son las infecciones, con todo lo que se habla a través del mundo entero, con los nuevos virus que surgen todos los días. En Puerto Rico, ¿de qué realmente nos debemos preocupar los adultos con respecto a los niños en términos de infecciones? No, las infecciones respiratorias son bastante comunes en estos días y particularmente me gustaría aprovechar tu foro para hablarle a los papás un poquito de la importancia que tiene el virus de la influenza de temporada. Sí, pero todo el mundo está mirando el coronavirus por allá a lo lejos, preocupado con eso, pero nuestra preocupación inmediata debe ser la influenza. Estamos en la temporada, ¿no? Sí, estamos en el pico de la temporada. No es que el coronavirus no sea importante, hay que estar alertas y pendientes, pero ahora mismo tenemos esta infección viral que se llama influenza de temporada, que está dando duro. Estamos en el pico de la temporada. ¿Hay muertes relacionadas con la influenza? En Puerto Rico no ha habido muertes en la temporada pasada. Cobró la muerte de la vida de 3 personas. Pero en años un poquito más atrás, hubo años que más de 30 personas perdieron la vida. Con una enfermedad que podemos prevenir. Claro, ¿y niños? ¿Han muerto niños? En Puerto Rico, de nuevo, en esta temporada no tengo conocimiento que haya muerto nadie. ¿Y en Estados Unidos? En Estados Unidos ya se han reportado 92 muertes en la edad pediátrica y miles de muertes en adultos. Más de 14.000 fue el número que revisé recientemente. Es importante saber que esto es una enfermedad infecciosa que tiene sus picos, ¿verdad?, en diferentes meses del año, particularmente los meses de enero y febrero, muchos años hace pico, aunque cada temporada es distinta. Se tiran unas estadísticas, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades tira unas estadísticas y en promedio puede cobrar la vida en los Estados Unidos de hasta 36.000 personas. Vamos por 14.000 en los Estados Unidos, pero lo particular es una infección que puede matar los niños. Ha habido 92 muertes pediátricas, creo que alrededor de 60 asociadas al virus de influenza B y 30 asociadas al virus de influenza A. Pero afortunadamente hay vacunación. Esto se puede prevenir, se puede prevenir. Existe una vacuna que, como sabemos, se renueva cada año, se establecen los virus, porque de virus de influenza hay más de uno, hay 3 tipos, ¿verdad? El A, el B y el C. Del C no hablamos porque no causa mucha enfermedad en humanos, pero el A y el B sí. Y dentro del A y el B hay unos subtipos. Que pueden variar de país en país y de temporada en temporada. La vacuna se hace una especie de predicción de cuáles son los que van a circular y típicamente ayuda a prevenir la enfermedad. En los casos donde no previene la enfermedad absolutamente, te va a provocar las defensas que tu cuerpo hace, pues que tengas manifestaciones menos
severa. Pues se anticipó a mi pregunta porque uno escucha a muchos padres y adultos a veces, ¿verdad? Decir, pero es que si de todas maneras le puede dar la influenza. Sí, pero la estadística nos dice que aún en las temporadas donde la vacuna no es absolutamente efectiva y la eficacia se puede estimar tan bajita como un 30%, es 80% eficaz en prevenir las complicaciones, la hospitalización y la muerte. Y el llamado es a vacunarnos. Nosotros, la mayoría de las personas de mayor edad, los mayores de 65 años, tienen eso bastante claro y se están vacunando. Nuestro llamado es a los padres de niños, a las familias que tienen niños y jóvenes en la edad pediátrica, que hagan lo propio, que lleven sus hijos a vacunar, porque esto es una enfermedad que podemos prevenir. ¿Y por qué no se ha hecho como con otras condiciones donde la vacunación es compulsoria? ¿Por qué todavía no nos hemos movido en esa dirección? En Puerto Rico existe una ley, que es la Ley de Vacunación de Estudiantes, la Ley 25, que establece ciertos requisitos mínimos de vacunación para los estudiantes. El asunto es que esta ley estos requisitos se verifican previo al año académico y se revisan, ¿verdad? Cuando el niño va a ser matriculado, admitido y empiezan las clases, el famoso papel verde que le piden a los estudiantes. Sin embargo, la vacuna de influenza, como se cambia cada temporada, cuando las clases comienzan, todavía muchas veces no la tenemos. Siempre se hace el llamado. Si tú miras la página del Departamento de Salud, donde están los requisitos del año escolar que va en curso, va a haber una nota que dice, les recordamos a los papás la importancia de la vacunación contra la influenza. Eso está escrito. Sin embargo, en agosto tú no puedes pedir un requisito porque la vacuna no va a estar disponible. Y sin embargo, en la escuela es una gran fuente de transmisión, ¿verdad? El llamado es, y siempre lo hemos dicho, antes de la celebración de la Noche de Brujas, o antes del comienzo de las fiestas de Navidad, empezando en el Día de Acción de Gracias, nuestros niños deben vacunarse. Ese es el mejor momento para hacerlo. ¿Por qué? Porque la vacuna te va a producir protección para posteriormente, cuando llega el momento pico, se supone que tu cuerpo, ¿verdad?, estés protegido. Y ese es nuestro llamado. La vacuna es para todo el mundo, toda persona mayor de 6 meses de edad, o sea, todos los bebés una vez cumplan los 6 meses de edad, hasta los pacientes de 80, 90, 100 años pueden vacunarse. Reconociendo que hay una recomendación prácticamente universal de vacunación en cada temporada, hacemos también énfasis en unas poblaciones que tienen mayor riesgo, no de que le dé influenza, sino de complicarse si le da. Esos son los mayores de 65 años, que te puedo decir que muchos tienen la precaución de vacunarse. Por ejemplo, las mujeres embarazadas, las personas con obesidad mórbida y todo aquel paciente que tenga enfermedades crónicas. Los trabajadores de la salud y los llamados personal de respuesta inmediata, o en inglés first responders, porque tienden a exponerse más. Claro, todas esas personas deberían vacunarse. Pues ese número de 300.000 debería ser mucho más alto. Debe ser mucho más alto. Pero nuestra población ya está, el promedio es 40 sobre 40 según el censo, o sea que tenemos aumentar. Que trabajar y tenemos que seguir haciendo el llamado, porque si bien es cierto que hay que estar atentos y vigilantes a lo que pasa en todos los países del mundo y a nuevos virus que siempre van a venir y van a emerger, tenemos este que nos ataca todos los años, y un país tropical como Puerto Rico, podemos ver este virus circulando todo el año. La influenza, al igual que ese otro virus que existe en otros países, el coronavirus, ¿se transmiten de la misma manera, por vía aérea, contacto de secreciones? Se transmiten, bueno, en la influenza la transmisión es fundamentalmente respiratoria, y cada vez que una persona tose, estornuda, el virus se suspende en las gotas a través del aire y puede llegar a superficie. Si una persona estornuda aquí, inmediatamente yo pongo mi mano y luego me llevo la mano a la cara, a los ojos, sí me puedo contagiar. ¿Por qué periodo es eso todavía contagioso? Eso depende de los virus. Hay virus que pueden estar 2 horas en la superficie, como el virus de sarampión, que también se transmite respiratoriamente. No todo. Lo cierto es que todos los virus son
son microorganismos que carecen de vida propia. Y si tú lo dejas aquí, no va a vivir eternamente aquí, pero va a aprovechar encontrarse una célula viviente para infectarla y así multiplicarse. Y se transmite fundamentalmente respiratoriamente. Lo que se sabe del nuevo coronavirus, el virus novel del 2019, aunque todavía hay mucha información pendiente, se piensa que hay transmisión fundamentalmente respiratoria por la experiencia que se ha tenido con otros virus de la misma familia. Al igual que el virus de la influenza, que hay diferentes tipos y familias, con el coronavirus, pues también es una familia de virus. Entre ellos está el conocido virus que provocó el SARS en el 2003 y el MERS, que fueron epidemias que ocurrieron hace más de una década. Y cada vez son más agresivos o más potentes, más mortales. Lo que ocurre es que cuando surge un virus nuevo, la población en general nunca ha sido expuesta. Eso lo vimos también con el influenza H1N1 del 2009, que fue un virus que cambió, mutó, y hubo infección en prácticamente todos los países del mundo, porque la población en general nunca había sido expuesta a este virus, por lo tanto no tienes defensas. Donde llegue y te exponga, te puedes enfermar. En ese caso, la principal protección son medidas de higiene, si no está la cuando vacuna. Cuando no tienes vacuna, pues la... medidas básicas de higiene que incluyen el lavado de manos, la etiqueta al toser y al saludarnos. Sí. Etiqueta que es que usted por favor se tape, o si se va a tapar con un pañuelo. Cúbrase la nariz, la boca, hay maneras de toser, pero fundamentalmente lavarnos las manos todo el tiempo. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes antes por de la oportunidad. Le han comentado que en Puerto Rico están escaseando las mascarillas porque todo el mundo piensa que eso le va a proteger contra absolutamente todo. Pues fíjate, no lo he escuchado. Al día de hoy no he visto esa noticia. No, en la oficina tenemos, que yo sepa, en los hospitales hay. Pero de nuevo, cuando hablamos de influenza, la mejor y primera arma de defensa es la vacunación. Seguida de las medidas básicas de higiene, que es algo tan sencillo como lavarnos bien las manos cada vez que usted se acuerde. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti por la oportunidad. Ha sido un placer, y sobre todo por poner en contexto, ¿verdad?, lo que está ocurriendo en Puerto Rico y el mundo entero con respecto a estos virus. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado hoy desde la convención número 67 de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría. Será hasta una próxima ocasión. Recuerde seguirnos, denle share y like, y nos sigue bajo @revistaMSP, y también nos puede escuchar en el podcast a través de SoundCloud.